Soluciones a su servicio. Soluciones a su servicio. Soluciones a su servicio. Soluciones a su servicio. Heider Palacio, gobernador. 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 Soluciones a su servicio. Cordial saludo. Un saludo muy especial para toda la comunidad de nuestro hermoso y querido departamento del Guaviare. Estamos hoy aquí desde la Gobernación del Guaviare dando inicio a las clases de defensa personal y acondicionamiento físico desde el equipo de gestión social y de la gestora social Angie Rincón. Hoy nos acompaña el profesor. Buenas tardes para toda la comunidad del departamento del Guaviare. Un fraternal abrazo para todos ustedes.
gracias por la invitación, gracias al equipo de la gestora social. Hoy iniciamos nuestra primera clase de acondicionamiento físico y defensa personal. Hoy vamos a iniciar con un calentamiento, una movilidad articular y después de eso vamos a iniciar con unos tips de cómo debemos empezar a ponernos en forma. ¿Para qué? Para aprendernos a defender. Hoy vamos a iniciar con unas llaves de mano, ¿sí? Unos agarres, unas llaves de mano y pues obviamente también vamos a ir fortaleciendo las piernas y los brazos para poder empezar a mantenernos firmes, listos para la defensa personal. ¿Listos? Vamos a comenzar con rotación articular, cabeza al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cambio a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hombro hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un hombro arriba y uno abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Brazos, flexión y extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Recuerden que es muy importante el calentamiento antes de hacer una actividad física, pues para predisponer nuestro cuerpo para las diferentes actividades que hagamos. Entonces, vamos, tronco, separan las piernas un poquito, tronco al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cambio a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. Vamos a trabajar con las rodillas. Levantamos la piernita derecha. Flexión y extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora en peines, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a pararnos en punticas. Extendemos las manos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Muy bien. Talones, en los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora vamos a iniciar con un estiramiento. Unen los pies y bajan a tocarse las punticas de los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cambian un pie encima del otro. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Muy bien. Un pie al frente, pie derecho al frente. Vamos a, con las piernas totalmente rectas, a bajar a tocar la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Separamos un poquito las piernas. Bajamos a tocar abajo, al piso. Si pueden colocar los codos mejor,
sino solo las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 bajan a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sin flexionar la rodilla. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Muy bien, sueltan las piernas. Bueno, ahora vamos a iniciar con un calentamiento de elevación de temperatura. Entonces vamos a trotar en el puesto. Hoy me acompaña también Sea, uno de mis alumnos. Sea, empezamos con trote en el puesto, vamos, ya. Trotando en el puesto, vamos, muy bien. Ahí en el puesto vamos trabajando, suavecito, muy bien. Vamos más rápido. Taloneo. Bien, así es. Sigue, vamos. Cambio punta hacia el frente, sea. Punticas, voy pateando, vamos. Muy bien. Cambio, abro y cierro. Con las manitos, vamos. Hay que calentar. Excelente el calentamiento. Tiene que ser previo para poder empezar a trabajar. Entonces, por eso es muy importante hacerlo desde casa, el calentamiento previo, el estiramiento, la movilidad articular antes de hacer cualquier actividad. Esto previene que no tengamos lesiones, por eso mismo se trabaja. Muy bien, tiempo. Oxigenamos un poquito, respiramos, inhalamos, exhalan, inhalan, exhalan, muy bien, inhalan, exhalan, muy bien. Muy bien, vamos a hacernos a este ladito, por favor. Se corren un poquito hacia atrás. Sea. Vamos a empezar calentando con un poquito de pateo. Entonces vamos a hacer una filita detrás de Sea. Y vamos a solo a patear de costado. Patea banda, pum, y pasa atrás. Y así vamos siguiendo. ¿Listo? Van entrando, chicas. Hasta Maritza detrás de Sea. Vamos pateando así. Sea ya. ¿Listo? Van entrando. Van pasando, sigue. Vamos. Sigue, vamos soltando. Muy bien, sigue. Sigue, muy bien. Muy bien, cambio de pie con el otro. Muy bien. Sigue. Sigue. Vamos, pateando fuerte. Sigue. Muy bien. Muy bien. Cambio de pie. Vamos. Sigue. Sigue. Muy bien. Muy bien. Sigue. Muy bien. Vamos. Muy bien. Esa es. Muy bien. Cambio, sea. Vamos a trabajar doble. Uno, dos. Uno, dos. Eso es. Uno y dos. Muy bien. Uno y dos. Muy bien. Uno y dos. Vamos soltando esas piernas. Vamos. Dos. Vamos, uno y dos. Muy bien. Uno, dos. Muy bien, Maritza. Uno, dos. Dos, muy bien. Elizabeth, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con puñitos. Le entra con puño, doble puño. Eso, muy bien. Doble puño. Sigue. Doble puño.
Muy bien, doble puño. Sigue, muy bien. Sigue. Sigue. Muy bien, sigue. Sigue. Muy bien. Sigue. Muy bien. Doble puño. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tiempo. Muy bien. Acomódate, sea. Listo. Vamos a iniciar con guardia, chicos. Mirando hacia acá. La posición de guardia siempre va a ser un pie adelante y el otro atrás. En este caso, aquí. ¿Listo? Guardia. Cuando yo diga cambio de guardia, cambio de guardia. La posición de los brazos al frente y cambio los pies. ¿Listos? Cambio. 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 No tienen por qué sonar los pies. Cambio. Eso. Cambio. Muy bien. Cambio. Y van cambiando los brazos. Siempre los brazos acá. Hago el saltico. Saltico acá. Cambio. Cambio. ¿Listo? Cambio. 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 Muy bien. Vamos a poner pie izquierdo adelante, pie derecho atrás. Mano arriba en guardia, posición de guardia, mano izquierda adelante, dominante, y mano derecha atrás. Cuando yo diga uno, vamos a hacer un jab. Uno. Y vuelvo a la posición de guardia. Uno. Y vamos a hacer el grito. ¡Kia! Y vuelven al puesto. ¿Listos? Uno. ¡Kia! Y vuelven atrás. Uno. ¡Kia! Uno. ¡Kia! Uno. ¡Kia! Uno. ¡Kia! Uno. ¡Kia! La mano empuñada. Uno. ¡Kia! Muy bien, empuñada. Siempre el puño hacia el frente. Hacia el frente. Esto es un jab. 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 ¿Sí? Voy al frente con jab. Jab. Y vuelvo. Jab. ¿Listo? Uno. Jab. Vuelven atrás. Uno. Jab. Uno. Jab. Uno. Jab. Uno. Jab. Cambio de guardia. Ahora con el brazo derecho, lo mismo. Voy y avanzo. Pum. Y vuelvo. Voy, avanzo. Y vuelvo. Uno. Jab. Y vuelvo otra vez. Uno. Jab. Muy bien. Uno. Jab. Recordarles que el puño va de frente, no así de lado, sino de costado, así no, sino de frente, voy de frente. Cuando golpeo, voy de frente, siempre cubriendo la cara, ¿listos? Uno. Yeah. Y vuelvo otra vez. Uno. Yeah. Uno. Yeah. Uno. Yeah. Uno. Yeah. Uno. Yeah. Uno. Yeah. Uno. Uno. Yeah. Uno. Yeah. Muy bien, cambio de guardia. Ahora vamos a combinarlo. Vamos a hacer un jab, ¿sí? Pie derecho atrás, jab, y con el de atrás hago un crop, ¿sí? Entonces hago uno, dos. Otra vez, uno, dos. ¿Listo? Girando la bola del pie, ¿sí? En el metatazo. Yo golpeo uno y giro el pie de base a dos. ¿Listos? Posición, chicos. Uno. Y giran a crot. Uno, dos. ¿Listos? Uno. Dos. Eso, otra vez en postura. Uno. Dos. Muy bien, golpean. Uno. Dos. Muy bien. Uno. Dos. Otra vez. Uno. Dos. Muy bien. Guardia, ya sabemos hacer jab, crot. Entonces ahora vamos a trabajar jab, crot, rodilla. Jab, crot y rodilla. ¿Listos? Muestra sea. Jab, crot, rodilla. Exacto. ¿Listo, chicas? Paso a paso. Uno. Dos. Rodilla. Tres. Exacto. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Muy bien. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Muy bien.
muy importante que aprendamos a hacer los básicos, ¿sí? Estos son movimientos básicos para iniciar. ¿Por qué? Ahorita en la defensa personal se van a dar cuenta por qué es necesario. ¿Listo? De nuevo, cambio de guardia con el otro. Cambio de guardia, lo mismo, hago jab, crot, rodilla. Hago jab, crot, rodilla. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Dos es crot. Acuerden. Jab, crot, rodilla. Hago otra vez guardia. Jab, crot, rodilla. Uno. Dos. Rodilla. Otra vez. Uno. Dos. Rodilla. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora sí vamos a iniciar, chicos. Se van a hacer por parejitas. A ver, acá sea. Hágase en las dos. Hágase en los dos. Y su merced viene con nosotros. ¿Listo, chicas? Ustedes las dos. Acá, frente a frente. Esa es la posición. Vamos a iniciar. Póngale cuidado, chicas. Vamos a iniciar así. Vamos a hacer un agarre de manos, ¿sí? Agarre al pecho. Agarra al pecho. ¿Sí? Vamos a iniciar con esta básica. Mano por encima. Mano derecha por encima. ¿Listo? Segunda, la mano izquierda por debajo. ¿Sí? Giro, me libero. Bloqueo aquí, dentro. Y va al piso. Arriba de nuevo. ¿Listo? De nuevo. Agarre. Mano derecha por encima. Izquierda por debajo. Cruzo. Pero cruzo hasta detrás del codo. Porque tengo que hacer palanca. Hago palanca para que él caiga. ¿Listo? Despacito la dejo caer. Suave. Eso. ¿Listos? Vamos a intentarlo. Trabajen los dos. Y yo hago la corrección. ¿Listos, chicos? Agarre. O sea, como dicen acá. Eso ahí. Mano derecha por encima. Izquierda por debajo. Cruzo. Entro la pierna izquierda por detrás de la espalda. Y tumbo hacia abajo. Vamos. Y vuelvo y recibo. Arriba. ¿Listo? De nuevo. Uno. Exacto. Dentro. Y tumbo. Sí, señor. Entonces. Vamos. Agarra. Mano derecha por encima. Izquierda por debajo. Libero. Dentro. Y va al piso. Arriba de nuevo. ¿Listos? Esa es la primera. Esa es fácil. Esa es básica. ¿Listo? Vamos a intercambiar. Vamos trabajando. Una y una. ¿Listo? Practicando, chicas. Y la dejo ir. Exacto. Muy bien. Y vuelve arriba. Muy bien. Arriba de nuevo. ¿Listos? Vamos a hacerlo conmigo. Yo te agarro. Mano derecha por encima. Derecha. Izquierda por debajo. Cruza. Engancha. Dentro del pie. Ahí. Y ala hacia atrás. No importa. Muy bien. Esa es. Esto debe ser rápido, ¿no? Recuerden, ahora lo vamos a hacer como debe ser rápido, chicos. Entonces, cuando a uno lo van a agarrar, ¿sí? No lo van a agarrar suave. Estamos aprendiendo, por eso mismo lo tenemos que hacer despacito. Pero en realidad, cuando agarran, agarro rápido. ¡Pum! ¿Sí? Agarra rápido. Lo que yo tengo que hacer es liberarme. ¿Va? Aquí, yo entro rápido, libero. ¡Pum! Y va al piso. ¡Pum! Y golpeo. ¿Listo? Entonces, para que lo vean, chicas, un momentico. Presten atención. Cuando agarro, rápido, engancho acá, dentro acá, al piso, ¡yeah! Y golpeo al rostro. ¿Listos? Vamos a hacerlo. Practiquémoslo. Practícalo tú con él. Exacto. ¿Y en el piso? Exacto. Sí, señora. Muy bien. Muy bien, de nuevo. Ahí, sí, señora. Ala hacia el piso. Y en el piso, golpea. Exacto, muy bien.
Muy bien, de nuevo arriba. Esa es fácil. Facilita. Ahora, vamos con la segunda. Cuando agarran el cuello. ¿Sí? Cuando agarran el cuello. Entonces, cuando yo agarro el cuello, aquí es donde vamos a trabajar lo que estábamos haciendo de las patadas. Libero. ¿Sí? Hay dos opciones. Estoy. Libero, golpeo los tímpanos, golpeo con rodilla y empujo. ¿Sí? Esa es una. O libero, engancho aquí, golpeo rodilla, rodilla, pum, pum, doble puño. ¿Listo? Lo vamos a hacer aquí. Engancho, agarro, golpeo, ¿sí? Y pum, pum, doble puño. ¿Listo? Vamos a hacerlo, vamos. Primero rodilla, golpear los tímpanos. Recuerden, chicas, golpeo arriba los tímpanos, rodilla y pum, pum. ¿Listo? Golpeo los tímpanos. Los tímpanos son la parte más sensible del cuerpo, es la del equilibrio. Exacto. Muy bien. Esa es. Muy bien, chicas. Muy bien, muchachos. Importante. El trabajito en casa, con su hermanito, con la mamá, con el primito, con él. En sus casas lo pueden practicar y lo podemos trabajar de esa forma. Vamos aprendiendo a dominar la fuerza, ¿sí? A tener precaución. Mucho cuidado con los golpes, especialmente en los tímpanos, pues porque pueden producir de pronto sordera. Un golpe ahí desestabiliza a cualquiera. ¿Por qué? Porque es el eje central del equilibrio. Golpea usted y se puede liberar. Vamos con otra. Ay, no. Que a veces lo agarran así. En el pecho. Entonces, cambiemos. ¿Qué debo hacer yo? Cuando me tienen así que no me puedo soltar, yo hago uno. Dos. ¿Sí? Agarro acá el cuello y va para el piso. Ya, de ahí no se va a soltar. ¿Por qué? Porque lo tengo enganchado el brazo. Es difícil que se vuelva a agarrar. Vamos a hacerlo con el brazo izquierdo. Lo mismo. ¿Sí? Aquí, ¿sí? Miren, uno, rompo, dos, engancho aquí, ¿sí? Cojo el cuello, entro al piso, pa, pa, o rodillas. ¿Listo? Vamos a hacerlo despacio. ¿Listos? Vamos a trabajarlo, trabajenlo los dos. Esta. Aquí, agarra el cuello. Ahí. Esta rompe. ¿Sí? Engancha acá, coge el cuello aquí en la tráquea, entra, impulsa hacia el piso y ahí golpea. Exacto. ¿Listo? Entonces, si es aquí, esta entra, golpea, engancha acá, coge la tráquea aquí. En esta pierna, ¿no? Esta pierna entra acá. Esta pierna entra acá. Acá por detrás de ella. No. Esta pierna tiene que pasar por acá. Para poder tumbarla al piso. Y ahí golpear. Exacto. De nuevo. Arriba de pie. ¿Listos? Vamos a practicarla, chicas. Practicando. Vamos, vamos. Seguido. No paren. Sigan. Por debajo, no, primero tienes que romper. Para yo liberarme, ¿sí? Este brazo está supuestamente duro, ¿sí? Agarra, agarra, exacto. Yo tengo que entrar, rompo, ¿sí? Engancho aquí, cojo el atraque para que ya no se suelte. Ahí, y arriba. No se ríen que están en cámara. ¿Listo, chicas? Vamos, de nuevo. Muy bien, arriba de nuevo. Muy bien. Vamos a hacer una última, ¿sí? Una última agarra. Lo vamos a hacer por la espalda, ¿sí? Normalmente a veces agarran por la espalda y a las mujeres en especial las agarran del pelo así. Entonces les voy a explicar cómo se pueden liberar. Si van caminando, las agarran del pelo. ¿Sí? Ahí. ¿Qué puede hacer usted?
engancho, miren la mano, engancho aquí, giro, va al piso, ahí, y ahí se somete. Arriba de nuevo, listo, vamos de espalda, agarran la cabeza, engancho aquí, vea, mano acá, sobre la muñeca, la giro por debajo, ahí, engancho al piso, y ahí automáticamente me libero, listo, de nuevo, listo, practiquémoslo. Suave, arriba de pie, vengan acá chicas, despacio, entonces, cuando yo agarro aquí, saca esta mano, ¿sí? Esta mano tiene que girar hacia allá, y tú gira por debajo, por acá por debajo, gira por debajo, tienes que girar, ¿sí? Te están agarrando así, gira por debajo, y agarras, con la otra mano también ayuda, y entra y tumba al piso. Esta mano, cuando yo ingreso acá, ¿sí? Cuando yo ingreso acá, giro y mando la mano al cuello para someter. ¿Listo? Vamos, chicas. Vamos, practíquenlo. Acuérdense que el sometimiento no va de espalda, sino va hacia abajo. ¿Sí? En este caso, cuando yo agarro aquí, ¿sí? Engancho acá, va por debajo, vean. Y no la acuesto hacia acá, sino hacia allá, hacia adelante, para que caiga al piso. ¿Listo? De nuevo, vamos chicos. Cambia de mano, mano contraria, porque la está agarrando con... Gira, y automáticamente gira y pasa por debajo, gira. Ahí, lo giró. Y esta mano, ahí ya soltó, esta mano... Apoya acá en el cuello para tumbar hacia allá. Hacia allá. Exacto. Muy bien. De nuevo otra vez. Volvamos a practicarla. Engancha. Gira por debajo. Exacto. Y hacia abajo. Exacto. Sí, señora. Muy bien. Excelente. Vamos a hacerla, Marixa, con Sea. Sea agarra. Exacto. Pasa por debajo, gira y pasa por debajo. Coge la mano y gira por debajo, gira. Ahí, giró. Ahí. Y con esta otra mano, engancha. Lo que pasa es que tienes que girar. Esta mano está acá arriba, ¿sí? Yo engancho, yo no puedo así, no. Tengo que girar, vea, para bajar. Listo, por debajo tienes que pasar. Exacto. Y la otra mano va arriba al cuello pero no hacia abajo, sino hacia el frente, ¿sí? No la bajes hacia acá, sino hacia el frente. Yo lo tengo aquí y no lo bajo así, sino hacia el frente, hacia allá. Hacia el frente, siempre va hacia el frente. ¿Listo? De nuevo. Vamos chicos, practicando. Cualquiera de las niñas con el chico. Gira por debajo. No, por el otro lado, Elizabeth. Por debajo, engancha. No. Acuerden que siempre va hacia el frente, no hacia atrás. Vamos, de nuevo. Hacia el frente. El brazo va hacia el frente. Esta mano va acá y yo mando hacia el frente, hacia allá. ¿Listo? De nuevo. De nuevo, ven, yo te agarro. Hacia el otro lado, giras hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Por debajo, ahí, del cuello y me somete hacia el piso. Hacia el piso, exacto. Ahí ustedes pueden, patada, un puño, un rodillazo. ¿Listo? No. De nuevo. Ella te está agarrando aquí, ¿cierto? Esta mano tiene que entrar por acá, ahí, y agacho, para que ella vaya al piso, ¿listo? Bueno, muy bien chicos, formen, acomódense, muy bien. Cuatro llavecitas nomás que se trabajaron el día de hoy. Esto es bastante extenso, hay que practicarlo porque la defensa personal, si no se trabaja constante, si no se mantiene trabajando
practicando. Se olvida, estos son pequeños ejercicios suaves, de mucha concentración, de trabajarlo, de practicarlo, para que cada día ustedes lo memoricen y ya lo haga por inercia. Agradecerles a ustedes de verdad por el apoyo, chicos, por el acompañamiento, a nuestra gestora social del departamento del Guaviare por esta gran gestión, por apoyar este deporte, en especial el taekwondo, dentro del departamento del Guaviare. A ustedes por conectarse desde la página de Facebook de la Gobernación. Invitarlos a todos los jueves, a partir de este jueves y todos los jueves vamos a estar de 3 a 4 de la tarde dictando las clases de defensa personal por esta página de la Gobernación, por la página de la Gobernación del Facebook Live. Entonces, agradecerles a todos ustedes. Gracias por su asistencia, por su conectividad y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, muchachos. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Heider Palacio, gobernador. Soluciones a su servicio. 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 Heider Palacio, gobernador.